Saludos, muchísimas gracias por estar una vez más en sintonía con el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Esta es una nueva edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Pero en esta ocasión, la entrevista no está dirigida a una persona en particular, ni a varios temas, sino a un solo tema y a un grupo de personas, hombres que tuvieron un papel importantísimo, determinante, en uno de los procesos más cruentos, más complicados del presidio político cubano, pero que desgraciadamente es muy poco conocido. Conocido de manera limitada aún para aquellos que estuvieron en prisión, incluido yo, que conozco del proceso del calzoncillo, que es como se va a llamar este programa, muy poco. Les prometemos, es nuestro compromiso, llevar este programa con la mayor profundidad posible para que ustedes puedan apreciar la crueldad extrema de una dictadura de 62 años con hombres que ya estaban encarcelados y que llevaban muchos años tras las rejas. Les presento a nuestros invitados de hoy, algunos muy conocidos ya por ustedes. Ernesto Díaz Rodríguez. ¿Quién cumplió cuántos años, Ernesto? 22 años y 3 meses. Basilio Guzmán, ¿cuántos años, Basilio? 22 años. Y Ignacio Cuesta Valle, conocido por todos nosotros como el Piche. ¿Cuántos años, Piche? 29 con 10 meses. Yo confieso que me da vergüenza decir que fui preso delante de estos hombres que cumplieron tantos y tantos años de cárcel y que lo cumplieron con plena dignidad. Pero bien, empecemos el tema del calzoncillo. Basilio, ¿cuántos años estuviste en calzoncillo? Yo estuve 17 años en calzoncillo. O sea, de los 22 años en prisión, 17 en calzoncillos. En calzoncillo. ¿Dónde y por qué fue esa postura? En la cabaña nos quitaron la ropa que teníamos de preso y nos querían imponer la ropa de los comunes. Y nos negamos un grupo grande a usar esa ropa, porque ellos lo buscaban era destruir la posición de nosotros ligándonos con los comunes. Nos opusimos, mantuvimos un frente fuerte contra la ropa azul. Y eso duró los 17 años que estuve en calzoncillo. ¿Eso fue cuando salieron de Isla de Pinos? Bueno, salimos de Isla de Pinos en el año 67, exactamente, fue que nos quitaron la ropa. Nos costó mucho, huelga de hambre, golpiza, muchas necesidades. En general, no tuvimos asistencia médica, visitas, nos quitaron las visitas. Y el encierro total, que duró mucho tiempo. Ignacio Cuesta Valle, ¿cuántos años estuviste en calzoncillo? Alrededor de 10, como 9 y pico, 10. ¿Y te iniciaste en calzoncillo desde el principio, cuando lo hizo Basilio, o después? No, ya después. Porque nosotros hicieron que el cambio de ropa, que hubo bastante herido. Los hermanos San Román fueron heridos ahí de bayoneta en el campamento número 2. ¿En Pilar del Río? En Pilar del Río.
y ahí aquello se puso feo. Háblenos, descríbenos esa situación. Se puso feo allí. ¿Ustedes venían de Isla de Pino también? Ajá, de Isla de Pino también. Allí a Tebelio Rodríguez, San Román lo hirieron por aquí, por la ingle, por un lado de esto, metieron un bayonetazo. Y a nosotros nos dieron golpe, unos cayeron heridos y otros no. Y así hicieron el cambio de ropa. Y entonces, un grupo que no la aceptó, completo ahí, ni a muerte, lo trasladaron para el 5 y medio. Entonces ahí tuvimos un tiempo, pero como estábamos activos, a mí me trasladaron porque decían que era cabecilla. Me trasladaron para el campamento número 2. No, del 2 para el 3. Que ahí estaba Ñato, que le decían. En este aquí estaba uno que le decían... Estamos hablando de la zona de Sandino, ¿verdad? De Sandino, sí. Aquí había uno que le decían Gavilán. Y allí era... Nosotros celebrábamos ahí toda la fecha, que eso chocaba con esta gente y se colaban a cada rato y golpe y eso. Entonces ahí seleccionaron un grupo y lo mandaron para el 3, el campamento 3. Entonces empezamos a trabajar ahí y nos metieron en un frutal ahí a trabajar. Y yo le dije a una gente ahí, caballero, está trabajando aquí en el frutal y no comer fruta aquí es una cobardía. ¿Estaba en calzoncillo trabajando? No. ¿Te había metido? Teníamos ropa, sí. ¿Se había puesto la ropa azul? Sí, teníamos ropa, sí. Entonces ahí comimos ahí y cuando comimos ahí vinieron los oficiales y nos cayeron a tranca. Entonces me seleccionan a mí y cuando llego allá, Ñato Mapati me cae a golpe en la oficina de él. De ahí celebrando alto que yo era uno de los oradores de eso inventado, que el 7 de diciembre, la fecha esa de Martí y esas cosas. Y entonces de ahí nos metieron, no, de ahí no, para el 5 y medio, para Pinar del Río. Empezamos ahí. ¿Y cuándo nos llevaron de ahí para la...? ¿Ustedes estaban juntos, Basilio, en ese momento? No. No. De allí me llevaron para Buica. Para Buica. En Matanzas. En Matanzas, que yo estaba en Candela. Sí, la prisión de Buica siempre fue una prisión muy severa, muy cruda. Ernesto Díaz Rodríguez. No, espérate un momentico. De allí para San Severino. San Severino. De para San Severino. Vamos a seguir hablando de eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que te enredaste en esto del calzoncillo? Bueno, yo llegué a la prisión un poco tarde. ¿Tarde? No. Mejor no haber llegado. Haber luchado, eso sí. Haber luchado como has hecho toda tu vida, pero haber llegado. Yo comencé a luchar desde muy temprano. Para eso sí fui de los pioneros. De los primeros. Cuando yo soy capturado en Cuba, ya había cesado el proceso de Isla de Pino. Ya había ocurrido también los eventos del calzoncillo, que el régimen trató de imponer por la fuerza la ropa, el uniforme azul de los presos comunes a los presos políticos, y aquellos que se negaron, que fue una gran cantidad de prisioneros, los amarraron con sogas, los maltrataban, los tiraban por el piso, y ya cuando ellos lograban zafarse de esas amarras, se despojaban a través de ese uniforme, y eso fue un proceso largo. Ya ese grupo del calzoncillo, que fueron los pioneros, a partir de esa etapa, muchos de ellos permanecieron hasta el último día de su encierro en esa posición, una parte en la cárcel de Boniato, donde estaba allí Basilio, habían otros compañeros, Evelio Hernández, bueno, muchísimos, no voy a señalar nombres específicos porque siempre uno comete omisiones, pero eran muchos hombres muy valerosos. Cuando yo soy capturado en Cuba,
ya inclusive el régimen había decidido clausurar la etapa de plantado. Clausurar la etapa de plantado porque a ellos ya les molestaba que hubieran hombres capaces de desobedecerlo, capaces de enfrentárseles, aún a pesar de la desnudez, pero con el coraje y el valor que ellos tenían. Entonces yo planteé que mi posición la escogía yo. Me dijeron que yo no, que eso se había cerrado, que no había más plantado. Yo le dije, no, no, yo mi posición. Porque en ese momento era el rechazo, para beneficio de nuestros televidentes, era el rechazo a trabajar, era plantado al trabajo. Sí. Ya, ya prácticamente no había planes obligatorios en esa época. Estoy hablando del año 1968, diciembre, cuando yo caigo preso. Entonces me envían a las capillas de los condenados a muerte en la prisión de La Cabaña. Y ahí eso fue un proceso muy dilatado. Yo estuve más de 6 meses ahí. Un día llegó el director, recuerdo, y ahí tuvimos una discusión fuerte y me dijo, ponme de estos, no te vamos a dar la posición de plantado. Le dije, no, si el problema es ese, yo estoy seguro que me lo van a dar. Y finalmente tuvieron que acceder. Si esto es una competencia de esto, vamos de esto, a llegar. Tuvieron que acceder. Cuando aquello, yo estaba con el uniforme regular, uniforme amarillo de los presos políticos. Entonces viene el proceso. Que ya habían intentado quitárselo a ellos. Sí, viene el proceso de aquel falso diálogo que hicieron con algunos grupos de la comunidad cubana del exilio. Fidel Castro se compromete a poner todos los prisioneros políticos en libertad y al final solamente los que él consideró oportuno mantener en prisión. Nosotros fuimos esos elegidos que, de acuerdo al comandante en jefe, éramos elementos afines a grupos terroristas. Un tiempo después nos trasladan para la cárcel de Boniato y luego de un breve tiempo allí, unos meses, yo diría que a principios de 1981, el gobierno determina que hay que vestir el uniforme de los presos comunes. O sea, todo este tiempo tú estabas vestido con la ropa del uniforme amarillo. Amarillo. Sí. Entonces, bueno, nos quedamos en calzoncillo, el resto de los que estábamos allí, que habíamos vestido el uniforme amarillo. Yo tengo una prolongada huelga de hambre. Todo esto ocurre en el transcurso de la huelga de hambre, junto con Evelio, luego Terres Menoyo, Ramón Méndez Pimentel, Sergio Montedio Cajil. Bueno, éramos un grupo de 5 o 6, y Julio Ruiz Pitaluga. Y ya a partir de esa fecha permanecí en calzoncillos, igual que todos los prisioneros políticos en la cárcel de Boniato, hasta que nos trasladan a la cárcel del Combinado del Este. Ya a principio del traslado para la cárcel del Combinado del Este, ellos permiten que usemos como una especie de un pijama o algo así, porque nosotros seguimos ya renuentes a aceptar ningún uniforme. Seguimos. Y entonces eso se transcurrió todos esos años posteriores hasta mi libertad, que fue en el 23 de marzo del año 1991, cuando aquello, pues, quedábamos muy pocos de los presos políticos plantados históricos. Cuando yo fui puesto en libertad, ya solamente quedaba Mario Chanes de Armas. Fuimos los dos últimos que tuvimos ese extraño privilegio de ser excarcelados. Esa es la historia modesta, lo que yo pude aportar a esa etapa del calzoncillo, pero me siento muy orgulloso, no de mí, de mis compañeros, los compañeros míos que dieron ese ejemplo, que me enseñaron con su valor y con su gallardía cuál era el camino correcto, cuál era el camino que debíamos tomar para reclamar, exigir con honor la libertad de Cuba. Mucho aprendí de ellos y siempre los llevo en el corazón. Son mis verdaderos hermanos. Estuve más tiempo con ellos que con mis familiares, porque compartíamos, a pesar de que durante largos periodos estábamos aislados en calabozos de castigo, en las celdas tapiadas de Boniato,
pues permanecíamos todo el tiempo, tratábamos de comunicarnos. Cuando había una golpiza, pues todos la sentíamos, todos protestábamos y todos queríamos participar en la defensa de ese compañero. Basilio, para beneficio de los televidentes, se puede decir, y me quisiera una respuesta de los tres, se puede decir que la razón por la cual ustedes se negaron a ponerse la ropa azul y decidieron estar en calzoncillo los años que tuvieron, fue una decisión de rechazo a cualquier componenda, a cualquier arreglo, a cualquier patraña que la dictadura estuviera preparando para neutralizarlos políticamente? Sí, exactamente lo que tú acabas de decir, eso es cierto. Nosotros nos quitamos a todo riesgo la ropa, nos quedamos en calzoncillos, sabiendo lo que íbamos a pasar, y pasamos por todas las huelgas de hambre y las golpizas y todos los problemas de la cabaña, que fue una prisión muy dura. Llega un momento que ellos quieren darnos también de retorno la ropa amarilla, la cual nosotros apreciábamos mucho porque fue la ropa de nuestro presidio. La rechazamos. Perdona una digresión, hay que decirlo. En el año 59, cuando muchas personas fueron a prisión, que le fueron a dar el uniforme amarillo, se opusieron porque eran uniformes que provenían de las Fuerzas Armadas de la República que Castro había combatido. Entonces se opusieron a ponérsela a algunos de ellos porque venían de la torda revolucionaria, habían combatido al régimen anterior. Pero en su momento la asumieron, se la pusieron, y realmente yo creo que todos los que pasábamos por prisión sentíamos un orgullo muy grande con aquel uniforme amarillo, con aquellas P inmensas en las espaldas y en las piernas. Sí, sí. Yo pienso nos que sentíamos muy orgullosos de ese uniforme. Sí, sí. Yo pienso que nosotros la rechazamos simplemente porque queríamos estar ya de la forma que estábamos, decidido ya. Pero la ropa amarilla fue para nosotros siempre nuestro uniforme. Fue nuestro uniforme. No hubo ningún problema con el que se vistió de amarillo, con el que se quedó en calzoncillo. Eso fue increíble. Esto quiere decir que cuando el régimen desistió. Esta es una entrevista un poco complicada, porque aparte de que es histórica, que la memoria no juega tratada, es un poquito compleja. Esto quiere decir que el régimen, cuando vio la resistencia de ustedes a no ponerse la ropa azul, aceptó que se vistieran de amarillo. Sí. Y ustedes todavía, como decíamos comúnmente en la cárcel, le subieron la parada y le dijeron no. No, no. Pero aquellos que se vistieron siguieron siendo nuestros hermanos, porque la ropa amarilla seguía siendo la ropa. No era denigrante. No era denigrante, era del plantado. Allí estaban los hombres que, igual que yo, no es que seguían plantados, estaban igual, de frente. Simplemente que tenían una ropa, más nada. Entonces fuimos a huelga de hambre, perdimos una huelga. En la cabaña perdimos una huelga, hay que decirlo así. Y de ahí inmediatamente nos metimos. ¿Huelga colectiva? ¿Eran muchos? Sí, sí eran. Y perdimos mucho personal ahí. ¿Cuántos serían los que participaron en la huelga? Eso es importante decirlo. No tengo ni idea. En la huelga de la cabaña, 838, si la mente no me falla. Eso es importante decirlo, señor. Una huelga colectiva no es fácil. 838 y yo terminé con 68 libras. ¿68 libras, Pichi? Tuve taquicardia 18 días. Yo pensé que me iba. Ahí es donde inmediatamente nos trasladan a Boniato. Ahí perdimos muchos hombres enfermos que no le dieron atención médica. Perdieron, murieron. En Boniato. Inclusive recibimos muchos golpes porque ellos querían pararnos en atención cuando viniera el recuento. Nosotros no nos pararon. ¿Ustedes seguían en calzoncillo? En calzoncillo y nos tenían que hacer el recuento como nosotros quisiéramos. Pero ellos se metían en la celda, empezaban a dar cadenas, hierro de todo tipo usaban para darnos golpes, y seguíamos ahí. Empezó el personal a hincharse. Tú, como preso político de 22 años, y perdona la digresión de nuevo, certificas como una realidad lo que testimonia la película Plantado. Seguro, todo. Cada vez que a un preso le daban un golpe, yo me sentía con ese golpe, porque yo lo recibí constantemente. Y me parecía que eran a mí que me estaban dando, que daban un golpe.
sea, de que todo lo que sucedió ahí, lo que pasa es que la película tiene que ser así, si se va a coger, y para, porque es que demasiado tiempo sería hablar de todo lo que sucedió en Ilepino y en distintas prisiones. Retomando el tema del calzoncillo, llegaron a Boniato. En Boniato había gente en calzoncillo y gente vestida de amarillo. No, los únicos que estábamos en calzoncillo éramos nosotros. ¿No había gente vestida de amarillo? Vestida de amarillo estaban, sí, la otra gente. ¿Cuántos eran en calzoncillo ustedes en ese momento, más o menos? En ese momento, unos 200. Unos 200. 200 y pico, sí, yo creo que sí. Entonces empezó el personal a hincharse, caerse los dientes, caerse el pelo, quedarse ciego, problemas de los nervios, el estómago. Basilio, en Boniato había personas vestidas de amarillo y había en calzoncillo. Calzoncillo. Uh-huh. Sí. ¿Me decías cuántos en calzoncillo habían aproximadamente? Yo, 200 y más. Sí, sí. El personal allí llegamos en una forma delicada. Habíamos pasado una huelga muy prolongada. Sin reponernos, llegamos a Boniato. El personal empezó a hincharse, a salirle unos nacidos rojos en el cuerpo. Se le caían los dientes a la gente, el pelo, se quedaban ciegos. Y aquello fue terrible. Algunos con problemas de piernas. Pero eso era un problema de alimentación. La falta de alimentación. Y recuerdo que vino un tanque de harina muy caliente. El estómago de nosotros no estaba recibiendo alimento. Y a un compañero mío le fueron a dar un plato de harina. No me diga que fue Belio. Y se lo lanzó a buena gente por la cara. ¿Buena gente quién era? Un guardia que llevaba a los comunes o que despachaba la comida, cuidando que no tuvieran contacto con nosotros ese personal. Evelio le lanza el plato de harina en la cara a buena gente. Pero como es conocido de todo el mundo, sacan a Evelio y le dieron una paliza terrible. El pobre hombre vino todo robado dentro de su celda, pero seguíamos demostrando que éramos rebeldes y que no nos podían reeducar jamás la vida. Vino el problema de levántate para hacerte recuento, ponte en atención. Todo eso fue cabeza rota, golpiza y nosotros de frente ahí. Teníamos un problema, que por la madrugada, cuando tú menos lo esperabas, de otros lugares, de los comunes, lejos, se oía, político, allá va la guarnición. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ya todo el mundo se preparaba. Se tiraba para el suelo, porque no nos podían coger nunca parados. Siempre se tiraban en el suelo. Eso nos costaba mucho golpe. Entra en una situación muy delicada el Pire, Estevita y otros más. Y entonces empezaron a llevarlo al hospital, y cada vez que iban al hospital moría. Alguien moría. Y nos negábamos después, los que estábamos hinchados, con problemas en la boca, todos esos problemas que se presentan después de la huelga de hambre, ya nos negábamos salir de la celda. Ya, ¿por qué? Pues sabíamos que estaban inyectando a la gente para matarlo ahí en el combinado, en el hospitalito. O sea, ¿tú estás seguro que se produjeron muertes inducidas? Sí. Estevita salió caminando en buenas condiciones y no regresó. Y así fueron muchísimos los que murieron. Tengo un caso de ahora Ramón, no me acuerdo cómo se el apellido del completo. Vivía con Carlos Gancedo. Por desgracia yo tuve que, por suerte, porque de todas formas, yo lo que hacía para defender a mis compañeros, a mí me importaba poco lo que me pudiera costar después, más tarde, que lo pagué bien caro más tarde. Tratando de recordar el apellido de Ramón, yo estoy convencido que después, cuando entrevisto a los compañeros que están aquí, van a decir sobre el nombre de Ramón. Y el teniente Lescay me sacó
No, el teniente Lescaín no. El cabo me saca, mando a buscar al oficial, que el señor estaba muy mal, que vivía con Carlos Gancedo. Estaba muy mal, las venas se le querían reventar, como estaba el hombre. Viene el oficial que era Lescaín, y le enseño al enfermo. Y me dice, se puede morir porque no lo voy a sacar. Le dije, bueno, ese muerto es suyo. Dice, ahí, yo tengo tanto que no me importa uno más. Así mismo me dijo Lescaín. Emeraldo Lescaín. Teniente. Teniente. Más tarde, ya yo no estoy representando el pabellón. Es Juan González que está representando el pabellón. Esto ocurrió en Boniato. En Boniato. Todas esas cosas, insisto, para beneficio del televidente, que no se le pierda la vista. Sí. Me venden 3 cajitas de cigarros, que era lo que vendían mensual. Nos llevan a Requisa, a un cuartico, y desde allí yo veo que el mismo teniente les cae entre mi celda. Cuando yo voy para la celda, me han robado las 3 cajitas de cigarros. Lo llamo a él, le digo, el que entró en mi celda fue usted. Y usted me robó las cajas de cigarro. Y le repetí varias veces, usted es un ladrón, me ha robado las 3 cajas de cigarro. Entonces dijo, te voy a desaparecer, te voy a desaparecer. Mis compañeros le dijeron, incluyendo a Juan, que era el que estaba representando en ese momento, si se llevan a Basilio, le vamos a revocar todo esto, le vamos a tumbar todo esto abajo. Entonces no me movió, pero me la guardó para la masacre de Boniato. Me dejó para último y me rajó completo. Yo tuve la suerte de que no me partió el hueso, pero un compañero que usted va a entrevistar dentro de poco, le va a explicar que a él sí le rompieron el hueso, el cráneo. Me pincharon mucho de bayoneta, pues hicieron una fila, me pincharon y eso. Pude llegar al primer piso. Urbano Pérez Benítez, no sé si te acuerdas de él, vivía conmigo. Y a Urbano lo volaron por arriba de mí, porque entre la escalera y la pared había un hueco en el segundo piso. Lo volaron y cayó abajo. Y cuando yo llego, ya medio botando sangre y eso, le digo, Urbano, ¿tú puedes caminar? Y dice, sí, vamos, que viene el hermano Manín, venía pinchando con la bayoneta. El hermano Manín, que se llamaba Ricardo, venía pinchando. Ahí todos mis compañeros estaban ya en el pasillo chorreando sangre. Aquello era terrible. Había, yo supongo que como 50 heridos. Me llevan a Santiago de Cuba a curarme. Casi todos los heridos los llevaron a Santiago de Cuba. El hospital estaba rodeado de personal, de familia, reclamando si el familiar de ellos estaba herido, que sí. Todo el mundo gritaba, yo no entendía nada. De ahí me trajeron para el hospital, de nuevo, de regreso, me dejaron arriba una camilla. Pasé la noche arriba de la camilla y vino el señor Lescaín y puso la cabeza ahí pegada a mí, riéndose. No le dije nada, no me interesaba, ni lo miraba. De ahí nos pasaron en la mañana para el pabellón donde estaba el resto del personal. Aquello era muy triste. Y pasamos la mañana ahí, y antes de las 11 de la mañana apareció un teniente con una lista donde nos llevó un grupo, creo que era de 10 o 11, para la celda de abajo de la dirección, que eran celdas de seguridad, y nos metieron en la escalera. Y allí nos metieron por 6 meses. Allí recibí varias noticias, que siempre ellos la dan cuando son malas: la muerte de mi padre, la muerte de un hermano mío. Mi padre murió en septiembre 28 y me dieron las cartas para poder no afectar el 13 de noviembre, fecha que no se me pueden olvidar. Y en todas las cartas decía la muerte de mi padre. Para más desgracia, en enero me sacan a la dirección y me informan
que mi hermano había fallecido, un hermano menor que yo. Y así fue la tragedia de nosotros. Esa noticia sí la daban ellos rápido, no perdían tiempo. Uh-huh. Ernesto, ¿cómo es vivir en Calzoncillo? Bueno. Porque es difícil. Las personas que lo están viendo se lo tienen que preguntar. Vivir en Calzoncillo, compartir espacios reducidos, se sabe que están presos, no se sale del lugar en que está recluido. Pero compartir, comer, ir al baño, ¿cómo es esa convivencia? Bueno, lo mío, como dije al principio, fue una etapa efímera, solamente unos años. ¿Pero estuviste? Y, por supuesto, en primer lugar, ellos tratan de que el preso se sienta humillado, de que el preso se sienta disminuido, pero contra eso estaba nuestro orgullo de presos políticos plantados, estaba nuestro amor a Cuba, estaba nuestra decisión de pagar el precio que fuera necesario por la libertad de la patria. Yo diría que a pesar de todos los intentos que hicieron ellos por doblegar el espíritu de los presos políticos cubanos, de los presos políticos plantados, a pesar de la desnudez del calzoncillo, es difícil explicar lo que se siente cuando uno está ahí, porque la mente está concentrada en otras cosas, no solamente en lo que viste, no solamente en lo que calza, porque inclusive durante un largo tiempo estuvimos sin zapatos, descalzos. Finalmente, yo diría que estaban en calzoncillo y tenían zapatos. Por etapa no teníamos zapatos tampoco, hacían requisas, se llevaban todo. Hubo una época en la prisión de Boniato donde nos servían los magros alimentos en un pedazo de cartón, unas cajas que había en el patio, no importa si estaban limpias o sucias, y echaban un cucharón de harina o de macarrones, de lo que fuera, en ocasiones un huevo, no teníamos cuchara, había que comer por las manos. Y si cabe decir que había un poco orgullo nuestro en esto, a pesar de la hambruna que estábamos padeciendo, a pesar de las difíciles circunstancias, todavía nosotros teníamos la voluntad para solamente recibir de esos alimentos lo que considerábamos era decoroso comerse con las manos. O nos comíamos un huevo hervido, en el caso donde daban un huevo, o un pedazo de pan que no siempre lo teníamos. Y así pasamos un largo tiempo. Fue una etapa muy dura, pero no es comparable mi vivencia a las de otros que iniciaron esa etapa del calzoncillo, que estuvieron muchísimos años ahí. Esa etapa del calzoncillo fueron por lo menos dos etapas. La primera etapa, que fue más prolongada, de los prisioneros que iniciaron ese proceso, en el año alrededor de 1900, bueno, a raíz de haber regresado de Isla de Pino, cuando el gobierno trató de imponerle, el gobierno no, la tiranía, el uniforme de los presos comunes, y se mantuvieron durante muchísimos años en esas condiciones. Ellos pasaron mucho más, ellos sufrieron mucho más de los que tuvimos la posibilidad y tuvimos la necesidad por preservar nuestros principios de incorporarnos al grupo de ellos ya a principios de la década del 80. No sé si ustedes saben que hay una tradición, relativamente hablando así, en la historia de Cuba en lo que a la ropa respecta. Cuando el presidente Espartano, nuestro presidente de la Guerra de Independencia, la Guerra de los 10 Años, fue capturado por los españoles y lo llevaron para Ceuta, su ropa estaba destruida, estaba harapiento, y lo obligaron a vestirse bien, y él plantó. Se opuso a cambiar la ropa que traía puesta. Otra cosa, ni siquiera podíamos darnos el lujo de lavar esos calzoncillos con un pedazo de jabón. Allí daban una vez al mes, si acaso, un medio jabón, un jabón, y los calzoncillos, como no teníamos posibilidad de recibir visitas ni recibir nada a través de otros medios,
pues a veces teníamos que pasar años con un solo calzoncillo, mugriento, con un calzoncillo pestilente. Raído. Pero corto. Eso se incorporó también a nuestro modo de vivienda y llegamos a aceptarlo. Piche, la vida de calzoncillo, descríbela. No. Eso que decía Ernesto ahora mismo, que es muy, muy preciso, se ensucia, no lo puedes lavar, ¿cómo es eso? Es real lo que está diciendo, pero eso sería más apropiado. Así como la gente como Cervando, como Perdomo, que esos son fundadores del lío de presidios. ¿Tú no? Pero bueno, danos tu visión. Bueno, le preguntamos a ellos también. Esto no es reiterativo, bueno, porque cada experiencia ya es diferente. El problema es que con esas escaseces, un caso sencillo, que a veces había uno solo, bueno, pues, había que ponérselo hasta donde se pudiera. Y como dice Ernesto, a veces te dan un pedazo de jabón, a veces te dan un jabón eso mensual, o sea, digo, cada qué tiempo. Y cuando había un chance, mira, Angelito también está ahí, de la gente vieja esa, del calzoncillo, y lavarlo como se podía, porque había veces que había gran dificultad en agua. Yo no quisiera ahondar mucho. No solo faltaba el jabón, sino que tampoco había agua. Claro, yo no quisiera ahondar demasiado eso en el calzoncillo, porque yo soy un pichón. Esta gente son los fundadores del calzoncillo. Pero tienes nosotros una experiencia. Nosotros nos incorporamos, sí, claro, yo tuve 9 años y pico, 10, no, pero esta gente tuvieron 18, 20 años. Una señora experiencia tuviste. Ay, sí, sí. Yo soy un pichón. Sí, sí. Basilio, esa experiencia tuya del calzoncillo. No, ¿qué es lo más traumático, aparte de las golpizas, bueno, es los malos tratos? El trauma mayor es que mis hijas crecieron solas y yo no las podía ver. Y yo sabía. Porque estabas en calzoncillo. Porque estaba en calzoncillo. Yo sabía la posición que yo había tomado. No tenías visita. No tenía visita. Y era en una forma que yo no perdía el tamaño que yo dejé las hijas mías. Yo lo tenía en la mente con ese mismo tamaño. ¿Y creías que no crecían? Increíble. Y entonces me trasladan para el combinado del este. Cuando el diálogo de la comunidad de Miami con los Castro, y veo mis hijas por primera vez. ¿Cuántos años, Basilio? 13 años sin verla. 13 años. Llevaba 20 en calzoncillo. Llevaba 17 en calzoncillo. Aquí hay gente que tuve que entrevistar que tuvieron 20, quizá más. Sí, sí, yo sé. Sí, entonces, eso se sufre. Los golpes vienen y tú tienes que enfrentarte y los pasas, pero la familia siempre está ahí adentro. Y eso es lo duro de la prisión, eso es lo duro. Y entonces tienes que decidir, termina limpio, en una línea recta sin desviarte, o te desvías para siempre. Y cuando te desvías ya te desgraciaste. Te desgraciaste porque hacen contigo lo que tú quieras. Y tú no puedes dejarte desgraciar. Si quieres ser un hombre de lucha que tenga y respetar tus principios, tienes que estar de frente siempre al enemigo. ¿Cómo estás de frente? Desobedeciéndolo y tratar de que no te penetre. Si te penetra, te desgraciaste. En una ocasión, estando yo regresando a la cabaña, nos separan, nos riegan en distintos lugares fuera del patio de la cabaña. Y cuando aquello trataba que las familias fueran las que te vistieran, que la familia te daban la visita. Ejercer influencia en ti para que te vistieran. Lo mismo hacían Isla del Pino con el plan de rehabilitación, que querían que tu familia te convenciera. Entonces, mi madre hace una estrategia para poderme ver y le dice a Justo Vaselina, que me va a convencer. Era un militar. Que me va a convencer para que yo me vista. Yo estoy desnudo totalmente, ahí no tengo calzoncillo. Yo estoy desnudo totalmente. ¿Y eso que está desnudo por qué? Porque no lo tenían, nos habían quitado todo totalmente. ¿Llegó un momento en que quedaron desnudos? Desnudo totalmente. ¿Y por qué fue esa medida tan drástica de la dictadura? Cuando nos quitaron la ropa, nosotros quedamos desnudos totalmente. Me sacan y me ponen un cuartico ahí.
veo sangre por el suelo, veo sangre y veo la ropa azul, la ropa negra de los comunes. Y yo digo, bueno, ¿y para qué me han traído? Hay un buró y hay un oficial atrás del buró. Y llega justo Vaselina, entra, se sienta en la mesa y le dice a un guardia que pasen ahora. Y cuando pasa, yo estoy desnudo. Y en la espalda mía oigo la voz de mi madre. Mamá, ¿qué tú haces aquí? Venía con la hermana mía. No, no, te tienes que ir, yo no puedo recibirte así. Y dícele justo Vaselina, señora, dígale lo que usted me dijo que le iba a decir. Dice mi madre, yo en los asuntos de mi hijo no me meto. Esa escena, parecida a esa escena, la vimos en la película Plantado, donde una madre llega, que el hijo está tirado en el suelo, y le dice al militar, mi hijo tiene más valor y más dignidad que usted, con otras palabras. Sí, 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 sí. De allí la sacaron, se la llevaron, no sé qué le hicieron. Sí. Esa es una de las partes que yo estuve con orgullo, ¿no? Que mi madre me estuviera apoyando de esa forma, que no pidió que yo me vistiera. Esa es una gran satisfacción. Sí, fue un orgullo para mí. Ernesto, para ti, y lo voy a preguntar a cada uno esto, ¿cuál fue lo más impresionante de estar los años en Calzoncillo? Bueno, lo más impresionante fue cuando yo veía a mis compañeros sufrir también, cuando o pensaba en nuestros seres queridos. Imagínate, yo había dejado 3 hijos cuando fui capturado en Cuba. El mayor tenía 5 años, el mediano tenía 1 año y medio, el más pequeño 6 meses. Y pasaron 23 años para que yo pudiera volver a verlo. Entonces hay una experiencia que yo siempre guardo con mucho celo y con mucha admiración de mi madre. Ya que Basilio explicaba sobre la actitud de su madre, durante esa huelga de hambre prolongada que yo tuve en la prisión de Boniato, mi madre no sé de qué forma se enteró y me hizo llegar un recado, un mensaje que decía, así más o menos textualmente decía, me han dicho cuál es tu situación, cuál es tu estado de salud, y que muchos esperan que tú mueras en los próximos días. Yo quiero que tú sepas que si tú mueres por lo que tú estás luchando, por tus ideales, por lo que tú estás defendiendo a un precio tan elevado, que te mueras tranquilo, que eso yo lo entiendo y lo acepto. Lo que yo nunca entendería ni aceptaría es que tú te doblegaras ante tus enemigos. Pedro, ese te obliga. Te obliga, si en algún momento tu espíritu está un poco débil, esas palabras de tu madre siempre te empujan hacia adelante. Con esos truenos no escampará nunca. Sí. Eso es. Muy fuerte, muy fuerte eso. La vida, realmente. Pichi, y para ti, ¿qué es lo que más recuerdas de esos años en Calzoncillo? ¿Lo que más te haya golpeado? Aparte de la situación familiar, que siempre es más que traumática. Chico, lo que me golpeaba mucho a mí, estando en Calzoncillo, es el gran sufrimiento que teníamos ahí y la gran incomodidad, porque uno sin ropa o con poca vestimenta se siente incómodo. Cualquier cosa que uno vaya a hacer se siente mal. Y después los atropellos de esta gente, porque esta gente no cejan de estar inventando. Cuando se acaba un proceso del plan que tienen ellos para hacerte sufrir, están inventando otro. Pero los presos tampoco paran. No. Hay que decirlo. Gracias a Dios que no paran. Hay que decirlo. Gracias a Dios que no paran. La prisión política cubana no ha sido un mero almacén de hombres y mujeres que están ahí tirados, no. Ha sido un lugar donde los hombres y las mujeres han seguido luchando. Mira, yo conservo que tenía que haberla traído, pero no lo traje. Una camarita que metió con mediación de Ernesto. ¿La camarita fotográfica? O sea, ajá. Debiste haberla traído. Cuando nos volvamos a ver, quiero que la traigas. Conservo los 11 últimos plantados de los presos históricos. ¿Los nombres? La foto y...
Todo eso no, lo vamos a creer que nos lo facilita. Ahí está Ernesto, estoy yo, está Marichane de Arma, Zúñiga, Alberto Grau, Alberto Grau, Alfredo Mustelier. Alfredo Mustelier, justo tiene buena memoria. No. Sí, Eleno Oviedo. Eleno Oviedo. Y a mí que se me conoce porque es el único negro que viene en el grupito. Está bueno eso de Peñalver cuando dijo que él estaba libre de que lo mataran porque todo estaba en tiro blanco. No, eso quedó muy bueno, eso quedó muy bueno. Que en el Escambray nada más que lo hacían tiro al blanco. Eso quedó muy bueno en la película. Estamos hablando de una escena de la magnífica película Plantado, que ustedes pueden verla en los cines, no se la pierdan. Ana Lázara habló... Es prisionera política cubana, 18 años tras las rejas. Habló conmigo una vez de un caso cuando ella estaba desnuda, que un guardia le dijo, no te da pena estar desnuda delante de un hombre. Dice, no, si usted fuera hombre, sí me daría pena, pero usted no es hombre. Mira, Pedro, una persona, es que son siempre la mente ya nos empieza, no está tan clara como cuando teníamos 25 años, que estuvo allí hasta el último momento fue José Pujar Medero, Pepe Pujar. Que ya falleció. Y Pepe, casualmente, él logró sacar de los micrófonos que habíamos capturado allí. Eso también sale en la película Plantado, los techo, un par de esos micrófonos que Armando Valladares lo presentó en una conferencia de prensa en el Club de Prensa de Washington. Entonces, Pepe fue de los últimos que estuvo allí con nosotros. Y como ya hemos explicado, lo ha explicado Ángel, lo he explicado yo, Pepe fue el que hizo la coordinación con su tío, con su sobrino Leopoldo Fernández Pujar, para crear el grupo de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba. Y a Pepe siempre hay que recordarlo porque fue una persona especial. Nosotros tuvimos el privilegio, Wenceslao Cruz, nuestro director, y yo de entrevistarlo en dos ocasiones. Y realmente era una vida muy rica, un hombre de muchos principios, de grandes valores. Y gracias a él, que cuando llegó aquí al exilio, convenció a la directiva de Radio Martí para que transmitieran una entrevista que él había participado y por eso no sufrió los últimos rigores porque le tocó salir en libertad. Una entrevista que yo le había hecho a Mario Chanes de Ama, donde él contaba cosas íntimas, cosas que Fidel Castro había tergiversado sobre el asalto al cuartel Moncada, después cuando se fueron a la Gran Piedra, etc. Y entre una de esas cosas lo desmintió de que él lo habían capturado dormido, que eso era mentira, que no había ocurrido así. Y gracias a sus palabras, también La Voz del Cid transmitió esa entrevista, yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que sí, la transmitieron. Y durante 3 días, mientras el Alión Sene, que por aquel entonces estaba a cargo como relator especial para el caso de los derechos humanos, esas entrevistas durante 3 días consecutivos estuvieron transmitiéndose para Cuba. Yo considero que el gobierno se sintió tan humillado, el gobierno, la tiranía, siempre que digo el gobierno, me siento obligado a rectificar, que a los que habíamos participado en esas grabaciones, una grabadora clandestina que logramos introducir, nos aisló. Ya 2 o 3 veces nos habían excluido del proceso, proceso de indulto. Es interesante, Ernesto, lo que acaba de decir el piche. Que ustedes lograban introducir, a pesar de estar en calzoncillo, a pesar de no tener visita, hacían una maña y lograban tener ciertas cosas, como esa cámara fotográfica que dice... Y no sé cómo la metió Ernesto, no sé. Pero, sí, y hay que darle crédito a Arturo Suárez Ramos, que trepó entre 2 edificios, aguantándose de ambas paredes hasta el 4º piso, donde nos encontrábamos, y primero llevó la camarita fotográfica y después llevó la pequeña grabadora con lo que
pudimos hacer esas entrevistas. Estaban ustedes en calzoncillo en ese momento. Y también... ¿Eso fue en Boniato, Ernesto? No, eso fue ya en la última etapa del Combinado del Este. Y también yo pude conservar y se lo dejé a Mario cuando yo salí en libertad, que por esa etapa ya nada más quedaba Mario del grupo de los plantados históricos. Y quedaba, bueno, Roberto Perdomo. Un radiecito clandestino que yo se lo obsequié a Lilo Vilaplana y él conserva ese radiecito y imágenes de ese pequeño radio salió en la película de Plantado que acabamos de disfrutar en días recientes. Hay algo que creo que debemos, para terminar esa entrevista y empezar con otros compañeros, ¿cuándo te pusiste la ropa? ¿Qué te sentiste? Bueno, cuando me trasladan para el Castillo de Severino. Ahí entrando, agarré la ropa y la tiré por la puerta, afuera. Y entonces vinieron los oficiales eso ahí. Y vamos tú, negro, porque óyeme, coño, compadre, porque óyeme, sí. Son racistas visceral. Oño, tú, no, hombre. Yo con ustedes no tengo nada que hablar. Ya me decidí que esto no. Ya esto es incuestionable. Y de esto no quiero hablar más. Y me tiré para atrás ya en la. Entonces de ahí a. Por esa acción me llevan para Buica. De ahí donde voy yo para Buica. Ahí te llevaron para Buica. Sí, que yo veía pasar. Incluso a familiares míos que pasaban por los caminos sobre ella, que yo me imaginaba que eran familiares míos. Sí, sí. ¿Dónde te pones la ropa y...? ¿Qué ropa, chico? ¿Nunca te pusiste la ropa? No, esta gente no lo pusieron nunca. ¿Cuando saliste de la cárcel? Ah, bueno, cuando salí de la cárcel. Ah, no, yo sé. Bueno, a mí me retrataron para coger los datos míos para inmigración. Con un traje, pero de ahí para abajo estaba desnudo. Me pusieron un saco. Te pusieron un saco. Entonces, sí, ya después me pongo la ropa. ¿Para hacerte el pasaporte? Me dieron un pantalón y una camisa de alguien que desgraciadamente la perdió en Seguridad del Estado. Y un par de zapatos, Ingelmo. Bueno. Zapatos. Excelentes. Uh-huh. Pero usados, eran usados, era de alguien. Bueno, es que ya en esa época, en Cuba, hacía años que los Ingelmo habían desaparecido. Lo tenían almacenado. Para beneficio de nuestros televidentes, el zapato Ingelmo, al igual que el Amadeo y otras muchas marcas famosas en Cuba, eran zapatos que se hacían en Cuba, que tenían fama internacional. Entonces mi madre, cuando... Y voy a decir esta parte, porque hemos hablado de la familia y eso, no he tocado esta parte. Yo cumplo mi condena de 20 años. Yo fui condenado, bueno... Las condenas siempre en Cuba fueron un proceso. Primero te hacen condena de pena de muerte, después te la van bajando, eso depende. ¿O subiendo? No, me la fueron bajando y me la dejaron en 20 años. Y me la dejan en 20 años en la 4 especial, que todos los presos que conocieron, lo que era la 4 especial, donde me meten con los condenados a muerte del gobierno de Batista y un grupo de los de nosotros. Era mitad y mitad. Allí conocí a hombres muy buenos de los ex militares también, sí. Mi madre me espera afuera en Boniato, porque según ella pensaba que me iban a soltar. A mí me aplican la ley de peligrosidad. O sea, ¿fuiste recondenado? Recondenado. No me recondenaron. No llegaron a recondenar. Lo que sí me botaron la llave. Así mismo me lo dijo el que pasó por frente a la celda a mí. Ya la llave tuya, ya te la botamos. Y así fue el proceso de los 2 años. 2 años más estuviste. De mi vida. Mi madre, no sé cómo habrá regresado para la casa, figura, la tristeza de hacerse una idea y que no la logra, figúrate tú. Pero me mantuve siempre igual, nunca cambié. Yo fui el mismo siempre, no me preocupaba lo que hicieran. Y uno tira la vida ya, cuando está en esa posición, tira la vida a lo que suceda. A que las cosas vengan solas. Sí,
si viene la guarnición y quiere dar golpe, que dé golpe. ¿Qué voy a hacer? Yo no le voy a pedir perdón, como es natural. Neto, ¿y tú cómo llegaste a la ropa? Bueno, yo cuando regresamos al combinado del Este, en el año 1987, ahí hubo etapas muy, muy severas. Primero por la captura de los micrófonos, ahí volvimos a caer en desgracia, si se puede decir, con ellos. Nos suspendieron las visitas que iban a comenzar a dar. Y ya después, pasado un tiempo, cuando la atmósfera se calmó un poquito, pues ya ellos se hicieron los de la vista gorda, que nosotros con nuestras propias sábanas cosiéramos una especie de pijama, unos pantalones, y ya no interfirieron más, no nos obligaron más, o nosotros consideramos que no necesitábamos más estar con vestido de calzoncillo. Hay algo que yo me pregunto, que es curioso, porque yo mismo no lo acabo de entender. Hubo épocas en la prisión de Boniato donde una de mis preocupaciones más grandes era lo rápido que se me iba el tiempo. Eso todavía yo no lo he podido asimilar. Pero ahora, yo creo que hay cosas a distancia, que son muy difíciles de entender. Porque yo clandestinamente estaba escribiendo. Y estaba escribiendo precisamente el libro Rehenes de Castro. Y yo quería avanzar en eso. Tú querías terminar la condena, me terminar, has hecho recordar y, a Pepe y Bello. Y a mí mismo, yo mismo me lamento. Oye, qué rápido se ha ido el día de hoy. Me has hecho recordar a Pepe Bello. Estábamos en Manacas, después llegando de Isla de Pinos. Y llega Navidad y se está hablando de que iba a haber un canje. Y se para Pepe Bello y dice, pero que no haya canje antes de Navidad. Porque si hay canje antes de Navidad, perdemos el paquete de Navidad. Entonces aquella gente se pusieron. Es que mira, yo creo que con las adversidades y el transcurso del tiempo, uno se va apartando de todas esas otras realidades que son tan importantes en su vida. Y uno se concentra tanto en lo que está viviendo, en lo que está haciendo, que ya al principio tú cuentas el tiempo por horas, por días, después lo vas contando por semanas, después por años, y llega el momento en que ya tú pierdes la noción del tiempo y ya no te interesa nada más que lo que tú estás viviendo en ese momento. Bueno, les agradezco mucho a los tres que hayan compartido estas experiencias. Gracias a ti. Porque son experiencias importantes, importantes que tienen que ir a la memoria de la nación cubana. Gracias a ustedes también por su sintonía. Les esperamos en otra entrega que vamos a tener de Cuba, Encuentro con la Memoria, también sobre esta experiencia de estar en calzoncillo. No es una locura, fue una realidad política, una necesidad de hombres que se negaban a que la dictadura los doblegara. Muchas gracias a nuestro director, Wenceslao Cruz, como siempre. Gracias.